hace partícipes a los cristianos de Corinto de la dificultad que conlleva el infierno. Porque no todos van a responder con la fe al anuncio del Evangelio. Vamos a anunciar el Evangelio, todos serán aplausos, subvenciones del Estado y palmaditas en la espalda. Resulta que no. Que si anuncias de verdad el Evangelio, hay gente que cree, pero hay oposición. Y esa oposición se va haciendo cada vez más fuerte a lo largo de la historia, tal como narra el libro del Apocalipsis. Pero a pesar de las dificultades, dice el apóstol, encargados de este ministerio de anunciar el Evangelio, no por nuestros méritos, sino por la misericordia de Dios, no nos acobardamos. No somos gente que se acobarda para su perdición, sino hombres y mujeres de fe para salvar nuestra alma. Nuestro Evangelio está velado, oculto, para aquellos que se pierden, para los incrédulos, cuyas mentes ha obcejado el Dios de este mundo. Las pasiones de la carne, la codicia de los ojos, la avaricia del dinero. Y así obcejados no pueden ver el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, el resplandor de esa verdad que puede salvarnos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, es decir, como soberano. No Jesús entre otros muchos, no Jesús como una opción más en nuestra vida, sino como Señor de nuestra vida. Porque solo si Jesucristo es Señor, solo si gobierna nuestros pensamientos, corazones y palabras, solo así, hermanos, Cristo reinará en nosotros y seremos verdaderamente libres. Brilla luz en el seno de la tierra. Ha brillado la luz de la fe en nuestros corazones para que resplandezca en nosotros el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en Cristo. Dicho de otra manera, nos vamos transformando a imagen de Cristo, pareciéndonos cada vez más a Él. La imagen de Cristo es justicia, bien, justicia y santidad de gracias. Brilla la luz en el ser de las tinieblas, sí. Porque el bien supremo en la predicación de la Iglesia, el bien supremo no es la libertad religiosa, como ha dicho antes, por la cual todas las religiones, pensaran lo que pensaran y hicieran lo que hicieran, tendrían el mismo derecho a manifestarse. El bien supremo no es la libertad religiosa, el bien supremo es la verdad, porque solo la verdad nos hace libres. Porque si la libertad religiosa fuera el bien supremo, podrían venir ahora los descendientes de los aztecas y hacer sacrificios humanos sin la libertad religiosa. Es el bien supremo. Cualquier manifestación de esa libertad, fuera la que fuera, sería lícita, hasta los sacrificios humanos. Pero como sabemos que eso no es así, que prima la verdad por encima de la libertad religiosa, sabemos que anunciando la verdad y aceptándola tal como Dios quiere, recibiremos el don de esa libertad que nadie nos puede quitar si lo queremos. La libertad para obrar el bien y aceptar y vivir en la verdad que el Señor nos anuncia.